¡Quítese, maestra! ¡Buenos días, chavo! ¡Ya, ya, ya! ¡Guarden silencio! ¡No quiero escuchar ni una sola voz! ¡Profe! ¡No hay permisos para ir al baño, Valeria! ¡Siéntate, por favor! Es que no quiero ir al baño. Pues a donde sea que tú quieras ir, hija, no hay permiso. Y lo que quieras tú tampoco. Ha de venir como enojado, ¿no? No, Valeria, tú de por sí nos quedas mal a todos. A ver, Ramiro, ¿no escuchaste, hijo? Dije que no quiero ir ni una sola voz. ¡Se me callan todos! No, sí, bien enojado. Saquen una hoja y una pluma, chavo. Les voy a aplicar examen. Profe, pero es que la semana pasada ya hicimos el examen parcial. Pues en ese ya están todos reprobados. Vamos a hacer otro examen. Donde le picaron la cola que le echen vaselina. ¿Alguien dijo algo? Eso creí. Pregunta número uno. ¿Por qué estaré enojado, Emilio? No sé y no quiero ser el baboso que pregunte. ¡Profe! ¿Ahora qué? Espero que sea algo muy importante porque me acabas de interrumpir en medio del examen. ¿Por qué viene enojado? Pues porque perdió México, hijo. ¿Por qué otra cosa voy a venir enojado? Pero solo es un juego, profe. Siempre perdemos. Pues sí, pero esta vez aposté el divorcio con mi mujer, chavo.